Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a trabajar Don Quijote, Sancho Panza y los molinos de viento de manera sencilla, no, muy sencilla. Tan sencilla que lo podemos hacer, pues por ejemplo, con estos cuadrados. En uno dibujaríamos un molino. Lo vamos a hacer rápido, súper rápido. Bien, y en el otro, pues nos dedicaríamos a doblar primero así, cortamos y luego el otro trozo de papel, lo cortamos en dos. ¿Y qué haríamos aquí? Pues muy fácil. En este primero tendríamos una figura alta y delgada, con un extraño sombrero que en realidad es una bacía. Y aquí tendríamos una figura baja y rechoncha, gordo, gordo y gracioso, como sería Sancho Panza. Y en este otro, bueno, pues este otro lo dedicaríamos a hacer las aspas. Primero doblaríamos en diagonal, luego la otra diagonal, y con esto más o menos decorado, pues tendríamos el molino. Pero también podemos hacerlo con esta ficha en la que ya aparecen, o incluso con esta otra que está en color. ¿Os apetece? Solamente necesitamos unas tijeras. La ficha está hecha de tal manera que la parte de arriba es un cuadrado y la parte de arriba es otro. De hecho, si doblamos por la mitad y cortamos, pues vamos a tener un cuadrado y otro cuadrado. Lo mismo que hemos hecho antes. Cortamos y este cuadrado lo doblamos exactamente igual que hemos visto al principio. Primero tenemos a Don Quijote. Y aquí tenemos a Sancho Panza y las aspas del molino. Como lo que estamos haciendo es papiroflexia, pues esta sería la base. Aquí doblaríamos una diagonal, la otra diagonal, y haciéndolo varias veces, pues vamos a conseguir que quede el centro un poquito más abajo. Y tendríamos este molino con este movimiento, que es bastante divertido para jugar con él. Y en el caso de Don Quijote, pues doblaríamos longitudinalmente este es el pliegue para que se pueda poner de pie. Aquí tenemos a Don Quijote y aquí tenemos a Sancho Panza. ¿Y se quedan de pie? Pues claro que se quedan de pie. Ahí los tenemos. Cuando ya hemos jugado bastante, si queremos, podemos hacer lo mismo con el molino.
un poco de pegamento y tendríamos el molino, Don Quijote. Y Sancho Panza. ¿Qué os parece? Pues nada, podéis pedir la ficha en color o podéis pedir la ficha en blanco y negro si queréis colorearla a vuestro gusto. Podéis pedirla a esta dirección de correo. Si queréis complicar un poco, pues aparte de las diagonales, podríamos doblar las medianas. Doblamos así. Doblamos así. Y vamos a tratar de buscar el centro de cada uno de estos cuadrados. ¿Dónde estaría el centro? Cuando lo tengamos claro, podemos cortar y llevar las esquinas a ese centro. Vamos a ver. Esto es complicarlo un poco, pero yo creo que quedaría muy bien. Para ayudarnos, podemos marcar el centro. Aproximadamente el centro del cuadrado estaría pues ahí, ahí, aquí y aquí. Y se trata ahora de llevar las esquinas a ese centro. Bueno, esto también forma parte del juego. ¿Y ahora se moverían las aspas con estos dobleces? Pues no lo sé. Lo vamos a comprobar. La verdad es que queda muy bonito. En verdad, amigo Sancho, que este molino me gusta mucho más.